Hola Cauqueros, en este vídeo os traigo esta manualidad. Es una funda para la esterilla de yoga o de pilates. Si os gusta y queréis aprender a hacerla, quedaros. Lo único que vamos a necesitar es una tela. Yo he elegido esta de estampados de mandalas porque me gusta y parece que pega muy bien con la temática de yoga. También necesitamos cuerda para el cierre y una máquina de coser o coser a mano. Voy a comenzar midiendo la esterilla. Primero, de largo, que mi esterilla son unos 71 centímetros, y ahora de ancho. ...55 centímetros, y esas medidas las voy a llevar a la tela añadiendo unos centímetros extra para la costura. Para las medidas de mi esterilla he cortado un trozo de tela que veis que está aquí doblado, que tiene 68 centímetros de ancho por 102 de largo, y además he cortado también una tira que tiene 93 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. Voy a comenzar trabajando con la tira, que es lo más sencillo. Para eso lo tengo por el revés. Doblo una parte hacia adentro, la otra parte superior hacia adentro también. Y cuando las tengo ambas partes hacia adentro, lo que hago es doblar por la mitad. Y así continúo con el resto de la tira, después lo plancho y lo coso. Vamos a continuar con la parte del saco. En la parte ancha de la tela vamos a hacer primero un dobladillo hacia adentro y después otro mucho más ancho para dejar suficiente espacio a la cuerda. Son unos 4 centímetros. Y una vez que lo tenemos, cosemos. Os recomiendo que también deis un pespunte en los laterales para que no salgan hilos, de esta manera. Y ahora, una vez que ya lo hemos cosido, lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad. Así. Y vamos a colocar la cinta por dentro. De esta manera, ¿vale? Lo colocamos hacia adentro y luego lo cubrimos con la otra parte de la tela. Cuando ya lo tenemos, lo que hacemos es coser todo lo largo y la parte inferior del saco para esterilla. Recordad no coser la parte superior, que es lo que hemos cosido previamente, porque es por donde vamos a meter la cuerda y nos va a servir de cierre. Una vez que he terminado de coser, lo que voy a hacer es cortar el sobrante de la tela, por ejemplo, esta parte de aquí, y lo voy a rematar todo con un zigzag. Una vez terminado por dentro, solo queda darle la vuelta y colocar la cuerda en la parte superior. Para colocar la cuerda es súper sencillo. Primero he cortado unos 85 centímetros de cuerda.
¿vale? Que en mi caso es, lo pongo así, bien aplanado. Y luego la cuerda lo mido de esta manera, ¿vale? Que sobre un poquito. Ahora, simplemente tomo un lateral con un imperdible y lo voy pasando. Cuando ya lo he pasado, simplemente voy a hacer un nudo en cada extremo para que no se deshilache. Ya lo tengo para cerrar. Una vez cerrado, hago aquí un nudito, o lo puedo dejar tal cual. Y listo. Ya he terminado la funda para esterilla de yoga o de pilates. Ahora es vuestro turno. Decidme en los comentarios qué os ha parecido esta manualidad y si la vais a hacer. Además, si os ha gustado, ya sabéis que yo siempre agradezco un like y que compartáis este vídeo con vuestros amigos. ¡Chao!